Hola, bon dia. Bon dia a tothom, bons dies a tots. Benvinguts a aquesta 8a jornada de criminologia que organitzem al Centre d'Estudis Jurídics i la UOC. D'acord amb l'ocupació de la sala, sembla, esperem, que la jornada té o tindrà l'èxit que ha tingut d'altres edicions. Agraeixo l'assistència als incondicionals, aquells que cada any veniu i aquells que assistiu a aquesta primera jornada. Esperem que us agradi la jornada i que pugueu assistir a les properes jornades. Jo tinc el plaer de moderar aquesta primera mesa de la jornada. La mesa, como indica su título, pretende ofrecer una visión analítica del fenómeno objeto de esta jornada. Sería el terrorismo de base religiosa. Con este objetivo contamos con la presencia de tres expertos que llevan trabajando en esta materia durante mucho tiempo. Yo doy la bienvenida y agradezco a los tres ponentes que hayan encontrado un ratito, un día, para participar en esta jornada. Doy la bienvenida a Miguel Ángel Cano, a Carola García Calvo y a Javier Martín Peña. Sin más, paso a presentaros el primer ponente, a Miguel Ángel Cano. Decir solo que los ponentes tendrán media hora aproximadamente para hacer sus presentaciones, presentar sus temas, con la idea de que resten unos 20-30 minutos para que podáis formular las preguntas o generar el debate que consideréis oportuno. Bien, el profesor Miguel Ángel Cano es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Potsdam, Alemania. Es también doctor en Criminología por la Universidad de Murcia. Actualmente ejerce sus tareas docentes e investigadoras como profesor titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada, en la que además es coordinador del grado de Criminología y del Máster Oficial de Criminalidad e Intervención Social con Menores. Además, cabe decir que es asesor científico del Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y también cabe decir que es subdirector de la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. El profesor Cano cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con el tema del terrorismo islamista. Así también ha participado en numerosas charlas y conferencias relacionadas con el terrorismo y la delincuencia organizada. Y ya sin más, doy paso al profesor. Bien, buenos días a todos y a todas. Prefiero dar la ponencia de pie, así les tengo a todos ustedes aquí en visión. Bueno, en primer lugar, para mí es un placer en volver a casa, ya que, aunque hace muchos años que me fui de Cataluña, pues yo nací aquí, yo estudié aquí, en la Universidad de Barcelona. Yo hoy he dormido en casa, esta pasada noche he dormido en mi casa, en casa de mis padres, mejor dicho, y he de decirles que, a pesar de todo, para mí es un placer volver a Cataluña y en este caso, compartir pues estas jornadas con todos ustedes y también con mis compañeros y compañeras de mesa. Yo lo que voy a hacer va a ser, como ven ustedes ahí, el objetivo de mi ponencia va a ser realizar un análisis del terrorismo de base religiosa o que conocemos todos ahora nosotros, el terrorismo yihadista, desde lo que es la teoría criminológica. Mucho se ha escrito en derecho policial, mucho se ha escrito en derecho penal, en derecho internacional, en derecho procesal, sobre la forma de no diría combatir, no me gusta la palabra combatir, sino de afrontar el fenómeno del terrorismo de base yihadista. Lo que menos se ha estudiado hasta ahora ha sido la oportunidad quizá de explicar el fenómeno desde un punto de vista criminológico. Estudios empíricos tenemos bastantes, conocemos muy bien los perfiles personales, después hablaré del tema brevemente, pero lo que todavía no se ha hecho ha sido quizá circunscribir este fenómeno a una teoría de rango medio. Por eso, seré tan amable, gracias. La dinámica de mi conferencia, rogaría a la moderadora que cuando falten 5 minutos me avise, porque yo tiendo a perpetuarme aquí en el poder. De acuerdo, muchas gracias. Como ven ustedes ahí, la dinámica de mi conferencia, de mi ponencia, va a ser, en primer lugar, ver cuál es la situación actual del terrorismo de base yihadista en Europa. En segundo lugar, hablaré brevemente de las causas de la radicalización islamista. Este tema se ha estudiado a fondo tanto aquí en España como en el contexto europeo. Después me detendré en un aspecto muy importante que se ha estudiado en otros países. Aquí en España quizás no con tanta profusión,
como es el salafismo, el movimiento salafista, como puerta de entrada a la radicalización islamista. Este fenómeno se ha estudiado mucho, por ejemplo, en Alemania, país que cuenta con alrededor de 6.000, 7.000 miembros dentro de la escena salafista y que, como veremos a continuación, después de ese porcentaje, de esos 6.000, 7.000 miembros, varios centenares, incluso podríamos llegar a hablar de miles, pues están ahora en Estado Islámico o incluso muchos de ellos han muerto en atentados suicidas. Y, por último, analizaré la que yo considero teoría de rango medio que podría explicar este fenómeno. Es decir, la situación en Europa, los procesos de radicalización, el salafismo yihadista y cómo podría esto circunscribirse dentro de la teoría de las subculturas. Yo espero llegar ahí, yo creo que sí. Si eres tan amable. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que ha habido una evolución dentro de los perfiles personales adscritos al terrorismo yihadista. Por una sencilla razón, si todos nosotros recordamos los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los atentados de Madrid el 11 de marzo del año 2004 o los atentados de Londres en julio, el 7 de julio del año 2005, en aquellos casos los perfiles personales se caracterizaban por una cosa y era por la heterogeneidad. Es decir, todos recordemos, los 19 terroristas que actuaron en Estados Unidos pues tenían un perfil bastante distinto. El núcleo de la célula se radicalizó en Alemania, estábamos hablando de personas que Mohamed Atta pues, tenía en aquella época 33 años. Los otros se trasladaron a Estados Unidos procedentes de países árabes, es decir, eran personas con una edad y sobre todo con un background bastante distinto. Unos eran estudiantes en Alemania, otros estaban en paro, estaban en una situación bastante, digamos, desarraigada en países árabes. Si avanzamos en el tiempo y miramos a los terroristas del año 2004 en Madrid, también observamos cómo eran un perfil bastante heterogéneo, ya que muchos de ellos eran inmigrantes de primera generación. Es decir, personas que se habían trasladado a España no para cometer un atentado terrorista, caso Jamal Zougam, sino para labrarse un futuro dentro del territorio español y que por diversas causas pues, se radicalizaron. Si avanzamos un año y vemos los atentados del 7J del año 2005 en Londres, vemos como en este caso había sujetos de segunda generación procedentes de Pakistán, sujetos que en algunos casos tenían unas perspectivas bastante optimistas de cara a su integración en el tejido británico, ya que cabe recordar que el líder de la célula, Mohamed Siddique Khan, era trabajador social en una escuela, estaba casado y tenía una hija de pocos meses. Es decir, en el caso de Londres, el atentado terrorista no vino por una situación de desarraigo socioeconómico, sino que fueron otros factores distintos. Es decir, si nosotros analizamos esos tres atentados, Estados Unidos, Madrid, Londres, vemos cómo hay una heterogeneidad en los perfiles. Esto es algo que ha cambiado. Y esto es algo que ha cambiado porque actualmente, si miramos París Bataclan, París Charlie Hebdo, Niza, Estocolmo, Berlín, Barcelona, observamos que de esa heterogeneidad en el perfil personal se ha pasado a una homogeneidad en los perfiles personales. Ya que en todos los casos, ya le mostraré unas cuantas fotografías, observamos que estamos delante de individuos de religión musulmana con edades comprendidas entre los 20, incluso menos, porque todos recordarán el atentado en Cambrils, cómo había menores de edad, pero el perfil en general se sitúa en individuos con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, nacidos en países de Europa Occidental, España, Bélgica, Francia, Alemania. Jóvenes pertenecientes, importante, a la segunda generación de inmigrantes procedentes de países del Magreb y personas que han sido receptivas al mensaje radical de signo yihadista mientras se encontraban en territorio europeo. Con lo cual ya tenemos algo desde un punto de vista empírico que quizá nos pueda ayudar a explicar el fenómeno desde una perspectiva criminológica, ya que tenemos una serie de perfiles específicos. Todavía en Europa no se ha cometido un atentado terrorista suicida, hasta donde yo sé, por parte de individuos conversos. Quizá un caso sí, el caso de Jermaine Lindsay en Londres, en el Reino Unido, pero no es un perfil habitual. Sino que si miramos las biografías de todos estos sujetos, bueno, en no pocos casos, tránsito de la escena salafista, organizaciones terroristas, esto es importante, lo veremos después. Si nosotros vemos el perfil sociocomportamental, ya tenemos una serie de pistas que nos permiten actuar no solo desde un punto de vista policial, sino desde la academia, elaborar una teoría criminológica. Voy a pasarlas a las diapositivas. Aquí tienen ustedes los atentados de Barcelona y Cambrils. Mohamed Hishami, Omar Hishami, fíjense, 24, 17 años. Said Alá, 18. Mous Aoukabir, 17. Estos chicos eran los que iban en el Audi A3 en Cambrils y que intentaron llevar a cabo una acción semejante a la cometida en las Ramblas de Barcelona pues horas antes.
Fíjense, aquí tenemos a Hussein Abu Yaqub, 19, y aquí tienen a ustedes a Younis Abu Yaqub, el autor material de los atentados de Barcelona el pasado 17 de agosto del año 2017. Si avanzamos o si retrocedemos en el tiempo, tenemos aquí a los atentados de París, en la sala Bataclan, en el Stade de France y en todos los cafés y restaurantes de la capital francesa. Fíjense en los perfiles personales. 26 años, Salah Abdeslam; 20 años, Bilal Hatfi; Sami Amimur, 28 años. Una cierta homogeneidad. Si volvemos a retroceder en el tiempo, no la tenía aquí, los atentados de Charlie Hebdo, el atentado de Mohamed Merah, el famoso asesino de la moto, incluso el atentado de Niza, tenemos perfiles semejantes. Con lo cual, esto nos da pie a poder intentar acudir a una teoría criminológica que explique el fenómeno. Como les he dicho anteriormente, actualmente se dispone de una sólida base de datos sobre los procesos de radicalización de musulmanes en Occidente y sobre los perfiles personales. Yo simplemente he puesto quizás los trabajos más interesantes. Aquí en España, pues fíjese, está aquí en la mesa con nosotros, tenemos el trabajo de Fernando Reinares y Carola García Calvo sobre el Islam en España. Un trabajo que está en Internet, que ustedes se pueden descargar y que es sumamente interesante. En el caso del Reino Unido tenemos los trabajos que ha llevado Peter Neumann, un buen colega con el cual pues he estado yo discutiendo bastante sobre esta temática, y él ha elaborado perfiles de yihadistas que se han trasladado pues a las filas de Estado Islámico o incluso que han actuado en Occidente. Y en el caso de Alemania tenemos un estudio de Lutzinger llevado a cabo en el año 2010 por encargo de la Oficina Federal de Investigación Criminal por el Bundeskriminalamt, en el cual se analizó la biografía de 39 personas adscritas al yihadismo militante. Es decir, tenemos datos, sabemos el background de todas estas personas, sabemos los motivos de la radicalización, cómo actuaron, de qué familia provenían, qué circunstancias personales estaban detrás de estos procesos de radicalización. Lo que sigue faltando a día de hoy es un marco teórico que une los distintos tipos de conocimiento empírico, o lo que es lo mismo, una teoría criminológica de rango medio. De rango medio en el sentido, no se puede acudir, claro, la teoría del conflicto cultural de Torsten Selin podía explicar el fenómeno. La teoría de la asociación diferencial de Sutherland también. Pero necesitamos una teoría criminológica de rango medio que logre explicar científicamente el fenómeno, lo que se conoce como hand ground terrorism, sobre todo ¿por qué? Porque como todos ustedes saben, el propósito final de una teoría criminológica es elaborar una serie de propuestas de política criminal dirigidas a afrontar el fenómeno y a evitar las conductas delictivas. Y es por eso pues, el objetivo de mi ponencia, que es acudir a una teoría que ya he adelantado anteriormente, que es la teoría de las subculturas de Albert Cohen, para intentar explicar el fenómeno. Como hay mucho conocimiento empírico, y aquí tienen ustedes los estudios a los que he hecho referencia, pues hay una serie de causas que están presentes en Francia, en Alemania, en España, en el Reino Unido, y son unas causas que está demostrado que han favorecido y siguen favoreciendo, y desgraciadamente seguirán favoreciendo, los procesos de radicalización islamista. Es decir, podemos observar las siguientes características. En primer lugar, la radicalización islamista no es una cuestión de género o de origen étnico. Tenemos, en su mayoría, sí, jóvenes con un trasfondo migratorio e individuos conversos y o social. Tenemos una representación de todas las clases sociales. Porque, como veremos después, los miembros de la célula que cometieron los atentados del 7J en Londres no eran personas que vivían de espaldas a la sociedad o extramuros de la sociedad británica. Uno de los terroristas, Shehad Tanwir, era hijo de un empresario de éxito de origen pakistaní que tenía y sigue teniendo una cadena de restaurantes de fish and chips en Londres. Es decir, vemos cómo no es una cuestión de género, de origen étnico o de extracción social. En segundo lugar, aunque la radicalización islamista supone un proceso de naturaleza individual, pueden no obstante establecerse una serie de coincidencias en la biografía de los activistas yihadistas que han actuado en Europa en los últimos años. Ahí lo tienen ustedes. En primer lugar, jóvenes con problemas de identidad que se encuentran a la búsqueda de dotar de un sentido a sus vidas. Esto se observa claramente en el estudio que se ha llevado a cabo en Alemania. En el 95% de los casos nos encontramos con personas que tienen una crisis de identidad motivada por factores sociales, familiares, políticos, económicos, religiosos, psicológicos. Después tenemos una falta de un marcado y consolidado sistema de creencias y valores, una necesidad de jugar un papel en la sociedad, papel que en su percepción les es negado por parte del Estado en el cual desarrollan sus vidas, y la importancia de un grupo, si se fijan ustedes lo pongo en mayúscula, un grupo de iguales donde compartir miserias y emociones. Esto hace que existan, me voy a detener dos minutos porque quiero seguir avanzando, podría estar aquí una hora hablando, pero es que no quiero dejar espacio a mis compañeros. Estas son fundamentalmente las cinco causas
que se han analizado y que podrían explicar y que pueden favorecer un proceso de radicalización islamista. Factores endoculturales, es decir, personas que ni se sienten parte de la sociedad europea ni tampoco parte de la sociedad de la cual proceden sus padres, y son personas que ante esta falta de identidad sustituyen esa identidad concreta por una identidad supranacional, que es el Islam. Pero no el Islam como todos, todos conocemos, sino una versión tergiversada, una versión politizada del Islam. Es decir, la falta de arraigo en el seno de la sociedad europea, al mismo tiempo que la falta de arraigo en la sociedad de la cual proceden sus padres, hace que estas personas hayan sustituido esa falta de identidad por el Islam como identidad sustitutiva, como forma de identificación ética y, sobre todo, moralmente superior a cualquier otra. Factores socioeconómicos. No me voy a detener. Todos sabemos cómo es la situación en Europa con respecto a ciertas minorías y con respecto a la segunda generación de inmigrantes musulmanes. A los factores socioeconómicos stricto sensu habría también que hacer referencia al origen familiar, a la existencia de familias desestructuradas. El 95% de los individuos conversos al Islam en Alemania que se han adscrito, que han acudido a Estado Islámico, proceden de familias desestructuradas, con una falta de uno de los progenitores, con crisis familiares, con fracaso escolar, con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, etc. Después tenemos los factores políticos. Es decir, y esto es importante, porque los factores políticos hacen que la radicalización islamista se produzca no solo en aquellas personas que sufren los factores socioeconómicos o los factores etnoculturales, sino también dentro de aquellas personas teóricamente integradas en el tejido europeo. Personas con perspectivas de éxito, personas con un nivel más o menos aceptable de integración, personas con estudios universitarios. Recordemos la célula que actuó en Madrid. Uno de ellos estaba haciendo el doctorado en la Universidad Complutense. ¿Y por qué los factores políticos? Porque una serie de hechos que están aconteciendo a nivel político, a nivel mundial, la muerte de decenas de miles de personas, por ejemplo, en el conflicto sirio, la muerte de personas de religión musulmana, muchas de ellas a manos de Estado Islámico, pero otras en conflictos que están envolviendo a países musulmanes con fuerzas occidentales. Esto hace lo que Khosrojavar denomina frustración delegada. Es decir, las personas que viven en Europa de religión musulmana ven ese sufrimiento que está percibiendo la población musulmana en otros países como propio, lo interiorizan y hace que consideren que tienen que hacer algo para evitar eso, ya que son de la opinión que el Islam es perseguido de forma injustificada alrededor del mundo. Después tenemos los factores religiosos. Caricaturas de Mahoma, prohibición integral del velo islámico en Francia, caricaturas satíricas de Charlie Hebdo. Todas estas circunstancias, todos estos acontecimientos hacen que buena parte del colectivo musulmán considere que el Islam está siendo humillado. ¿Qué trasfondo tuvo el atentado en Charlie Hebdo? Fundamentalmente, causas de origen religioso. Es decir, el menosprecio, la humillación del Islam, que la visión de estos dos terroristas que actuaron en este semanario satírico francés, pues estaban humillando al credo mahometano. Y después tenemos, es fundamental, factores de naturaleza psicológica, una vulnerabilidad psicológica y receptividad a ideologías de carácter radical. No todas las personas que sufren estos cuatro factores reseñados se radicalizan, ya que, esto se hablará quizás esta tarde, hay personas que tienen carecen de factores inhibidores de la competencia social y son personas que tienen, por ejemplo, un locus de control interno, son personas que son capaces de postergar el placer y son personas que, por unas circunstancias de carácter psicológico, pues tienen unos vínculos sociales, unas características psicológicas que les hacen ser pues resistentes a estos factores que les acabo de indicar. Voy avanzando. ¿Y qué ocurre? Y esto es fundamental desde el punto de vista de la teoría de la subcultura. Pues ocurre que en Europa existe un movimiento religioso que, he de decir, no es un movimiento terrorista. Existe un movimiento religioso que está demostrado que en algunos casos está funcionando como puerta de entrada a la radicalización islamista, que es el salafismo. Como ven ustedes ahí, as-salafiya, as-salaf es un movimiento religioso existente en Europa, implantado en muchos países europeos. Es un movimiento de carácter purista que pretende una vuelta a las fuentes, a los fundamentos originales del Islam, sometiendo al considerado Islam deformado a una revisión, a una limpieza de tradiciones. Pues bien, esto está demostrado que el movimiento salafista, la doctrina considera que dentro del salafismo hay tres corrientes: el salafismo purista, el salafismo político y el salafismo yihadista.
Con todo, la diferencia fundamental que debemos considerar y que está demostrado que es así entre el salafismo y el yihadismo es que el primero tiene como objetivo imponer su interpretación radical, porque es una interpretación radical del Islam, a través del trabajo misionero, mientras que los yihadistas lo que pretenden es hacerlo mediante la violencia terrorista. Como les acabo de indicar, existen tres corrientes dentro del movimiento salafista, según Schneiders, el salafismo purista o pietista, el salafismo político y el salafismo yihadista. Pues bien, esta falta de identidad, estas causas que hemos visto anteriormente, estos factores políticos, socioeconómicos, etnoculturales, religiosos, esto hacen que estos sujetos, esa falta de identidad, la sustituyan mediante su inmersión dentro de la escena salafista. Y la inmersión en el universo salafista, ellos no lo perciben como una radicalización, sino más bien como una mera islamización, es decir, como una especie de retorno imaginario a una vida como un auténtico musulmán que hasta ahora había sido negada por la situación de su sujeto en la diáspora. Esto es algo que yo he estudiado, por ejemplo, en otros países, Alemania, país que conozco muy bien, o Francia, país que conozco menos, pero que también se ha visto confrontado con este fenómeno. Hace 20, hace 25 años, yo, por ejemplo, yo voy todos los años a Alemania, y hay un barrio en Berlín, el barrio de Kreuzberg, que es un barrio con una amplia presencia de población musulmana. Yo recuerdo hace 20 años que en el barrio de Kreuzberg esa falta de identidad del colectivo turco, del colectivo palestino, del colectivo libanés, lo sustituían mediante, y voy avanzando, mediante una subcultura, por ejemplo, vinculada a la música rap, vinculada a las bandas latinas, vinculada a la pequeña delincuencia, a la delincuencia socioeconómica, a la delincuencia patrimonial, mejor dicho. A día de hoy, esa subcultura rap, esa subcultura juvenil, se ha transformado a través del movimiento salafista en una subcultura de carácter religioso. Y si ustedes hoy van a Kreuzberg, y si ustedes van hoy a una banlieue, o si ustedes van, por ejemplo, al barrio de Slotervaart en Ámsterdam, verán que estos sujetos hoy en día se distinguen del resto de la población no por unas gorras, no por unas cadenas, sino porque llevan una chilaba, porque llevan un rosario, porque llevan una barba pronunciada y porque están adscritos al movimiento salafista, lo cual les proporciona una identidad. Y esto es lo que está ocurriendo con el movimiento salafista, el cual, como ven ustedes ahí, no puede considerarse como un producto importado de países árabes, sino que más bien es fruto de un sector juvenil occidental u occidentalizado que decide dar la espalda a la sociedad que les vio nacer y crecer. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El salafismo no es un producto importado de países árabes, sino que ha nacido aquí. Ha nacido en Europa como consecuencia de la situación social, política, económica, cultural, religiosa, existente actualmente en Europa. ¿Qué proporciona el salafismo? Me voy a detener brevemente. El salafismo, los factores que hacen atractivo al salafismo para los jóvenes musulmanes es que el salafismo ofrece saber. Me voy a detener en la primera. ¿Por qué? Porque el salafismo es un movimiento cultural juvenil, es una subcultura en el sentido de que los predicadores salafistas conocen la sociedad europea. Los predicadores salafistas saben muy bien los conflictos con los que se encuentran confrontados los jóvenes musulmanes. Escuchan. Los jóvenes musulmanes que sufren todos estos factores que acabo de señalar no pueden encontrar respuestas en una mezquita, pero sí las encuentran a través de predicadores salafistas jóvenes, algunos de ellos conversos, que conocen muy bien los problemas con los que se encuentran confrontados estos jóvenes, que les escuchan, que pueden hablar de sexualidad, que pueden hablar de matrimonio, de falta de identidad, de falta de trabajo, de falta de formación, que pueden hablar del conflicto en Siria o en Irak. El salafismo ofrece saber, el salafismo afirma conocer la verdad y sobre todo me interesa que sepan que el salafismo promete una comunidad en la que se vive esa particular visión del mundo. La comunidad ofrece cobijo, ofrece solidaridad, ofrece apoyo al individuo cuando quizá otros lazos sociales se han roto. Y el salafismo recalca el hecho de que su lucha es por la justicia. Como les he dicho, el movimiento salafista está muy implantado en Alemania. Y esto, como pueden ver ustedes aquí, es una manifestación bastante importante del movimiento salafista. ¿Esta foto qué es? Esta foto no la he hecho yo. Esta foto es una campaña que se inició en Alemania hace años, que se llamaba LIS. LIS es el imperativo de Lee, financiada por Emiratos Árabes Unidos, en el cual el movimiento salafista lo que hacía en Alemania, y sigue haciendo, es repartir ejemplares del Corán, en una edición muy cuidada, en las calles de las ciudades alemanas. Una persona se acerca y, pues, ven ustedes ahí, encima de una mesa, hay distintos ejemplares del Corán. Aquí ven ustedes uno de los Abu Ibrahim Naji, líderes del movimiento salafista, y aquí ven ustedes una serie de jóvenes. Pues bien, vean ustedes cómo una campaña totalmente inocua,
promovida por el movimiento salafista en Alemania. ¿Esto es delito? No es delito. ¿Por qué va a ser delito? Pues lo mismo podrían estar repartiendo ejemplares de la Biblia. No es delito. Vean ustedes otra fotografía. Aquí tienen a dos de los líderes salafistas más conocidos en Alemania, Pierre Vogel y Sven Lau. El segundo está en la cárcel, fue condenado el año pasado por colaboración con una organización terrorista en el extranjero. Pierre Vogel, este es un chico converso, los dos son individuos conversos, ¿de acuerdo? Y son dos de los líderes salafistas en Alemania que pues son vitoreados y venerados como auténticos como auténticas estrellas del pop. ¿Y por qué es peligroso el movimiento salafista? Pues se lo voy a resumir en tres diapositivas. Fíjense, y lo pongo entre signos de interrogación. ¿Salafismo igual a terrorismo islamista? Esto es un stand. Esto es un stand y aquí ven ustedes a tres individuos, pero los que me interesan son este señor que ven ustedes ahí y este chico. Este es Robert Baum y este es Christian Ende. Dos chicos alemanes conversos. Que esta foto está tomada, me imagino, en el año 2012-2013, se convierten al Islam y participan en esa campaña de distribución de ejemplares del Corán. Quédense con la foto de Christian Ende y con la foto de Robert Baum. Pasamos una diapositiva más hacia adelante y aquí ven ustedes a Christian Ende. El chico que estaba repartiendo ejemplares del Corán resulta que ahora está en un sitio bastante distinto al anterior. Christian Ende, nacido en el año 1984, no se sabe si ha fallecido, es una de las cabezas visibles del Estado Islámico en las tareas de captación, reclutamiento y adiestramiento. Se trasladó al primer frente, hizo la hijra a Siria y actualmente decían que estaba en Mosul, no se sabe si ha muerto o no ha muerto, pero vean el tránsito de repartir ejemplares del Corán a ser una de las cabezas visibles del Estado Islámico. Pero es que si avanzamos una diapositiva más y vemos a Robert Baum, aquí sí ya tenemos una fecha de fallecimiento. Robert Baum cometió un atentado suicida en el año 2014 en Irak, matando a 50 personas. Nacido en Alemania, aquí tienen su madre, madre divorciada, infancia complicada, aquí lo tienen con su madre, aquí lo tienen ya radicalizado y aquí ven ustedes la leyenda en inglés: "With a press of the button, everything blows up". Apretando un botón, todo salta por los aires, porque este vídeo, que ya me lo han borrado, se podía acceder en internet, muestra los instantes antes de cometer el atentado suicida. Con lo cual, fíjense de dónde hemos pasado. Pues bien, a partir de aquí, esta la voy a pasar porque no me da tiempo, ¿puede explicarse todo este movimiento a partir de una teoría criminológica? Perdona, Antonia, ¿cuánto me falta? 10 minutos. Bien, magnífico. Pues sí, en el ámbito de la criminología han habido muchas teorías que han intentado explicar no la criminalidad en general, porque es imposible, pero sí determinados ámbitos de la criminalidad. Y una de ellas es la teoría de las subculturas, desarrollada en el año 1955 en varios trabajos, pero sobre todo en su trascendental obra, Delinquent Boys, The Culture of the Gang, por parte de Albert Cohen. Y es una teoría que se desarrolló en su momento para explicar qué. Para explicar la delincuencia cometida por jóvenes de clase obrera que vivían en las grandes ciudades norteamericanas, ya que Cohen había podido investigar y demostrar empíricamente que muchos de estos jóvenes pertenecientes a las clases obreras pues fundaban una especie de grupo de subcultura y llevaban a cabo una delincuencia que tenía una serie de características distintas a la delincuencia cometida por otras personas. No era una delincuencia lucrativa, sino que en muchos casos era una delincuencia que expresiva. Y era una delincuencia que se llevaba a cabo en el seno de los grupos. Y en la magnífica obra de Cohen, él decía que el postulado fundamental de su teoría era: hay un sistema de valores, de creencias, compárenlo esto con el movimiento salafista, que fomenta la comisión de actos delictivos, confiere rango social a sus miembros por razón de tales hechos, y especifica la clase de relaciones que se han de mantener con las personas ajenas al mundo social de los delincuentes. Esto él lo establecía como postulado fundamental de los grupos de jóvenes unidos en grupos que cometían una serie de actividades delictivas. Ya que él investigó el fenómeno y llegó a la conclusión de que en el seno de las subculturas reinantes de jóvenes en Estados Unidos en los años 40 y en los años 50, la inmensa mayoría de los jóvenes integrantes de una subcultura procedía de familias situadas en el escalafón más bajo de la clase social, lo que él denominaba la clase trabajadora. Debido a la situación anómica que suele acompañar a estas clases menos privilegiadas, el joven
tenía un problema de estatus y de frustración. Él acudía en este caso a la teoría de la anomia de Merton. Pues bien, puesto que la estructura social impedía al joven de clase baja el acceso al bienestar por vías legales, este lo que hacía era integrarse en una subcultura que posee un sistema de normas y valores opuestos a los que rigen en la sociedad mayoritaria. Y en el contexto descrito, el joven de clase baja asumía como grupo de referencia a otros jóvenes con problemas semejantes, cumpliendo la subcultura, según Cohen, dos funciones básicas: proponer una serie de criterios de estatus asumibles por el joven de clase obrera y, lo que es más importante, permitir a ese joven vengarse del sistema de normas que le ha perjudicado. Y a partir de estos postulados fundamentales, Cohen señalaba que las subculturas delictivas en los Estados Unidos de América en la década de los 50, 40 y 50 tenía estas características, estas variables fundamentales. Fíjense, la delincuencia que llevan a cabo sus miembros es gratuita, es decir, no lucrativa, maliciosa y destructiva. No pretendían obtener un beneficio económico mediante la delincuencia, sino protestar, atacar los valores de la clase media, realizar actos vandálicos, realizar actividades que no les reportaban un beneficio económico. Además, decía Cohen que la subcultura delictiva juvenil presenta una actitud valorativa ambivalente, polaridad negativa con respecto a las normas de la cultura oficial. Es decir, las normas y valores que reinaban en la subcultura, decía Cohen, en la subcultura delictiva de jóvenes, no variaban enormemente de la que regía en la sociedad mayoritaria, sino que lo que hacían era darles la vuelta y considerar justo y considerar legal y considerar permitido aquello que la sociedad mayoritaria prohibía. Además, en tercer lugar, la subcultura proponía un hedonismo inmediato. Es decir, eran acciones que no estaban preparadas, eran acciones que se decidían en un espacio corto de tiempo y eran acciones que lo que les reportaba era placer y, sobre todo, estatus dentro del grupo. Y, por último, las subculturas delictivas de Cohen pues ponían énfasis en la autonomía del grupo. Pues bien, si nosotros, y voy finalizando, si nosotros trasladamos estas cuatro variables de la subcultura criminal, según Cohen, al movimiento salafista y, sobre todo, al terrorismo yihadista vinculado a estos jóvenes musulmanes de segunda generación, podemos observar cómo prácticamente todas las variables que en su día definió Cohen se dan. Ya que, en primer lugar, la delincuencia que llevan a cabo los terroristas yihadistas es una delincuencia lucrativa. No. Para empezar, estamos hablando de un terrorismo suicida. Bueno, sí, lucrativa en su versión tergiversada, que van a acceder al paraíso y todos saben ustedes lo que dicen ellos. Pero desde un punto de vista material, es una delincuencia, la terrorista, es una delincuencia gratuita, es una delincuencia maliciosa y es una delincuencia destructiva, ya que lo que pretenden atacar son las normas y valores que rigen en la sociedad mayoritaria. Ejemplo, atentados de las Ramblas. Ejemplo, atentado de Niza. En segundo lugar, el terrorismo yihadista, el movimiento salafista, presenta una actitud valorativa ambivalente, polaridad negativa con respecto a las normas de la cultura oficial, considerando permitido, considerado halal, aquello que la sociedad mayoritaria considera prohibido. Por ejemplo, el salafismo es un movimiento que está a favor de introducir la sharia dentro de los estados occidentales, algo que la sociedad europea, la sociedad occidental, en buena lógica, pues condena y no permite. Pues ellos consideran permitido pues castigar con la pena de muerte el adulterio, etcétera, pues presentando una polaridad negativa con respecto a la cultura mayoritaria. En tercer lugar, y esto es muy importante, la subcultura propugna un hedonismo inmediato, y esto se ve en el movimiento salafista y en el movimiento yihadista. El papel fundamental que tienen las redes sociales, que presenta Internet a la hora de presentar esa estética, presentar pues esas normas, esos valores por parte de individuos yihadistas. Las fotos que ponen en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el primer frente de batalla, junto, no tengo ninguna diapositiva, aparte no lo hubiese mostrado, pues con las cabezas de los rehenes que acaban de decapitar. Es decir, es una subcultura que tiene una pose, que tiene un determinado código de conducta, que tiene una determinada estética. Y por último, pues también se puede observar cómo dentro del movimiento salafista se pone énfasis en la autonomía del grupo. Hay solidaridad, hay respeto, hay cobijo, hay identidad en el seno del movimiento yihadista, mientras que las relaciones con el resto de los grupos y con el resto de la sociedad pues son evidentemente hostiles. Conclusión, dos minutos. Y a partir de todo lo que les he explicado, ¿qué podemos extraer? Pues lo tienen ustedes, es largo, pero se lo voy a resumir. Sí existen otras aproximaciones en el ámbito de la criminología que podrían explicar el fenómeno. Por ejemplo, la teoría del conflicto cultural, la cual a mí personalmente me gusta bastante.
Existe otras aproximaciones criminológicas, pero considero que la teoría de las subculturas presenta un marco teórico y empírico quizá más convincente para explicar el fenómeno. Les he explicado que existe una cierta homogeneidad en los perfiles de los terroristas que han actuado en Europa. Son las condiciones socioestructurales y políticas que reinan en el viejo continente las que habría que analizar para intentar entender el por qué estos jóvenes decidieron llevar a cabo ataques terroristas en Europa. La confluencia de una serie de factores hace que muchos de estos jóvenes europeos se encuentren en la búsqueda o a la búsqueda de una identidad que dote sentido a sus vidas. Y en este contexto el salafismo, como hemos visto, actúa como puerta de entrada en una subcultura juvenil en cuyo seno se transforma el marco de referencia de la persona. Como conclusión final, un minuto. Claro, si como les he explicado, el movimiento salafista está actuando como, permítanme la expresión, droga de entrada al radicalismo islamista, y al tener en cuenta y si consideramos que el movimiento salafista no es un producto importado de otras zonas, sino que ha nacido aquí en Europa, pues lo que hay que estudiar son las causas sociales, económicas, culturales, políticas y religiosas que han conducido al nacimiento, consolidación y poder de seducción entre los jóvenes desarraigados. Cohen, en su teoría, hacía una serie de propuestas de política criminal vinculadas todas ellas a todas estas causas. Con lo cual, sería conveniente abordar el fenómeno estudiando todas estas causas que ven ustedes aquí. Muchas gracias.